preciosa! Hoy estoy aquí una vez más con la belleza de Artisty. Hoy quiero compartirte esta belleza que tengo aquí en mis manos, que tenemos en nuestra línea de maquillaje de edición Tokio, que la adoro. Esto es un corrector de camuflaje. Yo estoy pero enamorada de este producto porque no lo conocía. De hecho, nunca antes había utilizado un corrector de camuflaje. Y hoy quiero compartírtelo porque, ¿por qué no? Tenemos que compartir lo que nos llega a nuestras vidas, tenemos que compartir lo que creemos que podemos ayudarle a las personas y que les puede beneficiar a las personas. Y esa es una de mis grandes cualidades, compartir lo que realmente puede ayudarte. Este corrector que está aquí, mira qué belleza, él es el empaque. Te voy a mostrar. Cuando yo vi esto, digo, wow, verde, lila, no puede ser que es. Y tenemos aquí abajo el corrector normal que conocemos normalmente, que conocía yo líquido y que conocía también yo así en crema. Y aquí abajo, miren qué belleza. Ok, tiene tres divisiones, tiene su espejito, tiene los correctores de camuflaje, que te voy a hablar de ellos. Y tiene el normal y aquí abajo tiene la esponja, que por supuesto ya lo he utilizado. Quiero compartirte esta parte de aquí. Tiene muchos orificios, si se fijan, para que respire tu esponja, para que no se contamine de bacterias. Aparte de que, bueno, se recomienda que debemos de lavarla un día sí, un día no. Yo casi siempre lo lavo un día sí, un día no, depende de mi uso. Pero me encanta esta tecnología en el estuche donde puedes refrescar y puedes tu esponja mantenerla todo el tiempo pues libre realmente de bacterias. Entonces, ¿qué son los camuflajes? ¿Qué son los correctores de camuflajes? Esto realmente nos va a ayudar a corregir en nuestro rostro algunas manchitas, algunas deficiencias que un corrector normal pues no llega a perfeccionar o a cubrir. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí el verdecito, que es mi favorito. Este lo utilizo en todas las partes de áreas que estén enrojecidas. Por ejemplo, en un granito, en una venita, no sé, en una marquita que tengas específica, que es difícil de cubrir con un corrector normal. Entonces, este de camuflaje color verde o color limón, lo vas a ubicar directamente a la área donde está afectada, o sea, tu manchita, tu venita, y lo vas a difuminar muy despacito con tus deditos o con tu brocha en el área realmente afectada. Esto se pone el primer paso antes de poner el corrector normal o la base. Entonces, este realmente, el verde, un color limón, es para todas las imperfecciones que tenemos en nuestro rostro de color enrojecido. Entonces, bueno, eso es lo que va a cubrir realmente. Y el lila, que también es precioso, este lo vamos a utilizar, yo en específico lo utilizo en mis áreas de las ojeras o en alguna área que quieras tú iluminar. Entonces, bueno, este lila, por ejemplo, yo en mi caso tengo bolsitas, tengo características de tener bolsitas debajo del ojo, pues él va a ubicar a las pieles, a las partes amarillentas que tengas en tu rostro, la parte que es amarilla. Esta edición viene de Tokio y normalmente, pues, generalmente las mujeres, las pieles de Tokio son muy blancas y realmente, es inspirado en todo lo que es la cultura de Tokio. Realmente es bellísimo, bellísimo el estuche y toda la edición completa. Entonces, bueno, ¿cómo lo hice? Lo apliqué primeramente donde estaba el área mía amarillita, o sea, es como más amarillenta que la piel normal, porque hay ojeras que son de color oscuro, hay ojeras que son, para mi caso, son estilo amarillita, no son oscuras. Y el lila, entonces lo apliqué en esta área de aquí, solo en el área. Si quieres, por ejemplo, iluminar esta área, si quieres iluminar esta área, solo vas a aplicarlo en el área que tú quieres iluminarla. Y entonces esto nos va a ayudar. Esto es antes de poner la base o de poner entonces el corrector, que puede ser así, un corrector normal de piel, de color piel normal, que puede ser en crema o que puede ser como los que tenemos nosotros maravillosos, de estuche genial, con su luz, con su espejo. Y te va a ayudar a cubrir realmente esos puntos que a veces tienes que remarcar varias capas
sin necesidad, verdaderamente, y que te va a lucir un poco cargada la piel por tantas veces que tienes que aplicar en áreas que tenemos en nuestra piel. Entonces, quiero recomendarte los correctores realmente de camuflaje. Espectaculares. Yo los estoy usando, los llevo en mi bolso, es muy práctico, viene todo, porque luego que ya aplicas los correctores de camuflaje, pues ya puedes equilibrar toda la piel, la puedes emparejar, para así decir, con el de abajo, con tu brochita, en tu espejo, y estás lista para cualquier retoque, para cualquier momento. También tenemos un corrector que es color naranja, que es para las pieles que tienen manchas o coloraciones de color violeta, de colores más oscuros, y que, bueno, este no es el que yo uso, no es mi característica de piel, pero también lo tenemos. Estos correctores vienen en diferentes colores, o sea, viene la primera etapa así, o sea, el corrector de camuflaje, pero en esta área del corrector del color de tu piel, lo puedes encontrar en un corrector light, en un deep o en un medio, o sea, viene en dependencia de tu piel. Si te gusta, realmente puedes contactarme, yo lo adoro y lo recomiendo porque vas a ver tu maquillaje mucho, mucho, mucho más completo, de una manera muy natural, y quería compartírtelo porque de veras que me encanta. Hasta la próxima, chicas, y recuerda, la belleza siempre está en el interior, pero si muestras, puedes aportarle al mundo un poquito más de color. Un beso.